Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bueno, en esta receta voy a prepararles unos hielitos de coco con leche. Aquí tengo ya los ingredientes que voy a necesitar. Aquí más o menos tengo tres cocos, ya están picaditos en pedazos pequeños. Voy a ocupar una leche de esta. Se llama clavel. Vamos a ocupar una leche clavel. Vamos a ocupar una lechera. Como podamos ver, ahí está. Una lechera. O leche condensada, como ustedes la conozcan. Y voy a ocupar azúcar. Todavía no sé cuántos. Y voy a hacer un medio kilo. Ok, vamos a ocupar azúcar también. Vamos a ocupar también leche. Un garrafón casi lleno, miren. Casi, casi está lleno el garrafón. Le falta poquito para llenarse. Y pues aquí tengo mi traste para agregar ahorita que prepare todo, ¿ok? Aquí tengo también ya lista mi licuadora para agregarle. Primero que nada, vamos a agregarle el coco. Vamos a agregar un poco de coco a la licuadora. Más o menos como por ahí. Más o menos como por ahí de coco. Y luego le vamos a agregar la leche. Le vamos a agregar un poco de leche de la del garrafón, del galón, perdón, del galón. De esa manera. Y le voy a agregar de la lechera la mitad y la mitad de la leche clavel. Bien, también le vamos a agregar la mitad de la leche clavel, que viene siendo esta. Ahí está. Ahora le vamos a agregar la mitad del condensada. Ahora sí lo vamos a licuar, bien licuado. Vamos a licuar todo junto. Y bueno, aquí terminé de moler todo junto, el coco y las leches. Ahora sí vamos a agregar, lo vamos a agregar aquí, a mi sartén que tengo por aquí. Lo voy a agregar aquí. Miren qué delicioso se ve. Se ve delicioso. Y como nos quedó otro poco de coco, vamos a licuar la misma porción. Otra vez vamos a licuar la misma porción, la mitad. Vamos a licuar todo esto que me quedó. Porque como todo no cabe en la licuadora, tenemos que hacer por partes. Entonces voy a volver a hacer el mismo proceso. Y terminando, la vuelvo a vaciar aquí al sartén. Le vamos a agregar otro poco más de leche. Se la voy a agregar toda de una vez. Y así debe de quedar, miren. Así como está. Le vamos a probar a ver si le falta azúcar. Ahí le vamos a agregar azúcar. Le falta azúcar, le vamos a agregar.
con esta, por lo pronto. Ya puse la. Ya embolsé los hielitos. Miren cómo quedaron. Así fue como quedaron los hielitos. Ya ustedes lo rellenan y rellenan las bolsitas con todo el ingrediente, con la leche y el coco y lo demás. Y ya después nomás lo meten a refrigeración. Lo vamos a meter al refrigerador ahorita. Y bueno, yo aquí ya tengo mis hielitos en la hielera de mi refrigerador. Ya nada más esperar a que congelen y a disfrutar de estos ricos, deliciosos hielitos de coco con leche. Hagan esta receta, queda deliciosa, te la recomiendo. A mí me encanta así el sabor a coco en hielo. Muchas gracias por ver el video, los quiero mucho, hasta luego, bye bye, se cuidan, bendiciones. No olvides, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que actives la campanita para que estés en mi casita. Déjame tu like y tu comentario respecto al video. Y muchas gracias por su apoyo. Y ahí quedaron los hielitos de sabor coco. Ya nada más esperar a que congelen. A ver, para que se congelen. Y listos para disfrutar. Hasta luego. Chao, chao. Dios los bendiga. Bye, 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 bye. Pues aquí les muestro ya cómo quedaron mis hielitos. Miren qué bonito, qué ricos se ven. Qué ricos y deliciosos se ven los hielitos de coco con leche. Así como los preparé, quedan riquísimos. Miren, hay unos están bien grandes. Miren, estos son más grandes. Son bolsas más grandes. Y estos son de las bolsas más pequeñas. Miren, ya casi están. Miren, les falta poquito a estos chiquitos. Pero los grandes ya están bien buenos. Vamos a probar uno de coco, uno de los chiquitos, a ver qué tal saben, ¿ok? Miren, hice dos, todo, uno, dos, tres, cinco hielos de los grandes, miren, ahí están dos. Aquí tengo otro, y ahí tengo otros dos, son cinco. Y de los chiquitos también ahí tengo bastante. Y bueno, mis amigos, aquí tengo ya mi hielito de coco. Lo voy a vaciar a esta tacita que tengo por aquí. Lo voy a vaciar para no estar... Es que no tengo No me gusta comérmelos así, agarrarlo con la mano porque está muy helado. Y pues lo voy a vaciar aquí al vaso, a la tacita, digo, para comérmelo con la cuchara. Y a este pues todavía le faltaba un poquito congelarse más. Le faltaba... Pero yo ya con la tentación quise de una vez ya abrirlo. Pero miren, así es. Estoy desbaratando el hielo y vamos a probarlo a ver qué tal sabe. Miren qué delicioso se ve. Vamos a probarlo. Está delicioso. Está muy rico. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Coméntame qué te pareció, si tú los preparas de esta manera o los preparas diferente. Cada quien los prepara a su manera, ¿verdad? Yo aquí les compartí la manera en la que yo los hago. Muchas gracias por ver los videos que subo aquí a YouTube. Muchas gracias a todos por el apoyo.